non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Este mismo día, 1 de enero, logra enviar por el sistema de los presos conocidos por él una carta a una persona de confianza del centro. Algo no andaba bien en relación a su defensa. El abogado se comportaba de una manera no normal. Esta carta era reservada porque en ella explica las sospechas que tiene. La duda alimentada sobre el abogado. Eugenio tuvo varios abogados a lo largo de la causa. En este caso se hace referencia al primero. De nuevo se evidencia cómo la trama tejida contra él corrompe incluso a aquellos que deberían realizar una decente y merecida defensa. Al tiempo, envía los demás escritos para que al menos estén más seguros con ellos. Los días van pasando. Los presos, siempre, mientras pasean, hacen comentarios, charlan, bromean y también en ocasiones hablan seriamente, entre ellos principalmente. Cosas que en ocasiones son muy delicadas. Eugenio, desde el inicio, presentía, es más, sentía en su propio ser que algo no va nada bien. En relación a su estado de salud, siempre más precario desde que fue encarcelado. La confirmación la tiene de inmediato. En este día, mientras pasea por el patio, acompañado por su grupo, un preso de otro grupo comenta en voz suficientemente alta para que se enterase. Y no sé cómo puede vivir con el veneno en el sangre. En vistas del empeoramiento de su salud, tuvieron que aplicarle varias inyecciones. Por las noches, los demás presos le ayudaban a dar el paseo reglamentario. De hecho, entre los presos existe el convencimiento de que Eugenio morirá antes de que le dieran la libertad y corre la versión de que está siéndole administrado veneno a través de las comidas o de las inyecciones a causa de su frágil estado de salud. A partir de este día, decide no tomar ningún alimento cocinado en prisión, toma solo fruta fresca y el alimento que les está permitido recibir un par de días desde fuera de la prisión por los familiares. Compagina esto con la posibilidad de cocinarse la pasta fresca en su celda, gracias a un pequeño hornillo eléctrico, además de frutos secos y del pan fresco que los presos amigos le hacen llegar. Las bestias intentan atemorizarme. No me conocen. Lo que es peor es creer que estoy solo, abandonado. Que un miliciano de Dios pueda incluso ser condenado a muerte. No hay de qué sorprenderse si la historia tuviera que repetirse con idéntica conclusión que la del pasado, siempre que el Altísimo y su santa milicia hayan dispuesto que así sea. Dios tiene sus designios y sus vías son muchas y misteriosas. Ni siquiera yo podría replicarle
si ha decidido un epílogo u otro. El cordero está aquí. Si se tiene que degollar, que se degüelle. Si no, no. Mi espíritu está preparado para todo lo que le pueda complacer a mi señor. Creen que me asustan estos muertos, y no saben que yo estoy y estaré siempre vivo, más vivo que nunca. No tengo nada que sepultar, y mucho menos mi cuerpo. Que los muertos entierren a los muertos. El sendero de la eterna vida lo conozco, y nadie podrá jamás impedirme que lo recorra. Estos fantoches, hijos del dragón y siervos de Mamona, no me conocen. Cárcel de Catania, celda número 5. El 5 de enero, dos días después, el cielo responde. Él hace saber a sus allegados, mediante una carta, lo siguiente. He podido escuchar desde el agujero en el que me encuentro que esta mañana se ha estacionado sobre la cárcel un cosmo aéreo. Lo han visto un detenido que hace el pan en la cárcel y un suboficial. El apoyo de los seres extraplanetarios, hermanos suyos, queda siempre más evidente para todos los funcionarios de la cárcel y también para toda Catania. El 6 de enero escribe: No creáis que se han olvidado. Los dioses no olvidan a aquellos que aman. Mi señor, de quien yo soy un humildísimo siervo, no se ha olvidado de mí. La potente luz de su justicia y de su amor me ilumina y me concede valor, consuelo, esperanza y paz. Mi fe es fuerte en mi Señor y no temo sufrir por su gloria en el mundo. Amo demasiado su excelsa y eterna verdad y no puedo no aceptar los aguijones que ya aceptó el dulcísimo y amabilísimo Maestro del Amor, afable y manso como un cordero con su pastor. Él es siempre mi pastor, mi alegría, la suave ternura de mi espíritu devoto. Él es mi maestro, mi guía, el consuelo de mi alma. ¿Creéis que se ha olvidado de mí? ¡Oh, estúpidos, insensatos, presuntuosos! ¿Cómo habéis podido olvidar su promesa? ¿Cómo? ¿Cómo no sentís y no veis que Él está ya aquí y que su luz turba y descompone vuestras mentes y vuestros corazones? ¿Cómo? Apretaos bien los cinturones, porque será tiempo de juicio. Arrepentiros, porque los cielos se han desgarrado y la divina justicia ya está en acción. Es inútil que opongáis resistencia. Dios es Dios. Dios está vivo. Cárcel de Catania, celda número 5. Estos avistamientos no solo se circunscriben a la cárcel. Anteriormente ya muchos habían sido dados a conocer en este nuevo año. Algunos como estos. De hecho, desde el día 10 de diciembre del año pasado hasta el día 5 de febrero de este año, los sujetos principalmente de los avistamientos fueron la policía y los magistrados, especialmente los de Catania. A pesar de todo, Eugenio no está bien. Algo pasa, algo lo están haciendo que no se puede saber. Aún así, espíritu imparable e incansable, escribe todo aquello que debe escribir para las almas
venideras, en los tiempos futuros en los cuales, quizá él ya no estuviera físicamente entre nosotros. No puedo no obedecer. ¿Debo o no debo advertir a la humanidad que con las condiciones actuales va hacia la irreversible destrucción total? ¿Debo o no debo advertir que alguien está vigilando activamente la involución actual moral, espiritual y científica de los habitantes de este planeta? ¿Es un deber hacerlo? ¿Sí o no? ¿Es una equivocación? ¿Es un delito llevar adelante un mensaje tan arduo, tan importante, que llega a la conciencia de todos y sobre todo de aquellos que gobiernan a los pueblos de la Tierra? Decidme si tengo culpa por llevar un mensaje que me ha sido dado por quien tiene la autoridad de hacerlo. No seré el primero, ni seré el último que sentirá el impelente deber de obedecer. Son pocos aquellos que han comprendido el grave contenido de este mensaje que, del cielo, llega a la tierra. No podía, no debía y no quería desobedecer. Si este es el precio a mi valor, sea pues. Los próximos acontecimientos os dirán que os habéis equivocado, no creyéndome. Que os habéis equivocado, condenado a quien no ha cumplido más que con su propio deber, para el amor más grande de todos los amores. Cárcel de Catania, celda número 5. Tal es su estado que el 10 de enero se le realiza una urgente revisión médica en la enfermería de la cárcel. Se permite el ser llevado a una clínica para una revisión más efectiva. El juez instructor, nada amigo de hacer favores al ufólogo, a lo largo de todo el proceso, extendió esta orden de traslado desde la cárcel a la clínica, Hospital de Santa Marta. Incluso esto es denigrante para él, puesto que es llevado como un preso de máximo riesgo. Encadenado de pies y manos y debe arrastrar una cadena que le cuelga desde las manos hasta los tobillos al Hospital Santa Marta, porque su estado de salud es muy grave. Los médicos tienen dificultad para determinar claramente de dónde procede su estado tan desmejorado, al menos esto dicen. Los daños en el riñón, filtros de las impurezas, son evidentes, así como los problemas prostáticos. Inexplicablemente, él sigue transcribiendo, con un aguante y una fuerza ultrahumana. Temed, es preciso conocer la verdadera naturaleza del Dios viviente para poderlo comprender. El hombre de este planeta aún no la conoce. Ignora su divina naturaleza viviente y, lo que es peor, no teme a su cósmica potencia. Imperdonable insensatez, presunción y orgullo. Se dice, Dios está muerto. Dios está muerto para los muertos y vivo para los vivos. Os repito de nuevo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú, sígueme. Obtusos, ciegos y sordos, ¿qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que habéis comprendido? Tantos siglos, tantos dolores y tantos sufrimientos para después renegar de la verdadera y real autoridad de vuestro Señor. Habéis perdido el temor a su justicia y os habéis entregado incondicionalmente al mal y a Mammona, y a todos sus peculiares vicios. ¿Qué esperáis? El juicio está en curso y no perdonará a quien se ha adormecido en el olvido de la desenfrenada delicia material, olvidándose de las verdaderas
sanas y fecundas delicias espirituales. Recordad, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Lo habéis olvidado? Dios os lo recordó con su ley, con su divina e invencible potencia. Temed. Cárcel de Catania, celda número 5. Muchos se preguntaban, tanto dentro como fuera de la cárcel, ¿en qué se ocupaba mientras tanto Eugenio Siragusa? En continuar su trabajo de mensajero, en contra de todas las indicaciones de parientes y amigos. Por estas fechas y en previsión de acontecimientos graves, envió una carta a todos los jefes de Estado de las superpotencias y al Papa, haciéndola salir por el sistema habitual y haciéndola depositar previamente ante notario en varios países de Europa. Este era el texto. No soy un mitómano, ni un hombre de ciencia ficción. No soy un exaltado, ni un mentiroso, ni un ignorante. Soy un contactista, con el cometido de divulgar cuanto me es concedido por quien, por lo que sé, posee el poder absoluto en el cielo y la tierra. Este cometido, que desarrollo desde hace 30 años, está cargado de renuncias y sufrimientos, de luchas y amarguras. A pesar de todo, no he hincado la rodilla, venciendo temores y odios, incomprensiones y sutiles persecuciones. Este acto que cumplo es quizás el último y el más importante de mi misión, de mi incondicional amor hacia la humanidad de este planeta. Tengo el sagrado deber de hacer notar a los señores que una fuerza inimaginable y con poderes impensables vigila constantemente y activamente el desarrollo de la grave situación creada con la loca carrera de armamentos nucleares y la proliferación siempre creciente de este orden de destrucción y de muerte. Tengo el sagrado deber de invitar a un serio examen de sus conciencias, con la súplica, por mi medio, a los señores, de instaurar una pacífica y fructuosa convivencia con el empeño de instituir y de instruir una política universal que hermane todos los pueblos de la tierra, a fin de que sean resueltos los angustiosos problemas que atormentan a la humanidad. La presencia en el planeta de estos señores del espacio mira principalmente a impedir una degeneración capaz de aniquilar inexorablemente la vida en este mundo. Es de mi conocimiento que entra dentro de sus posibilidades un forzado condicionamiento y, por tanto, una radical mutación de la actual situación, con el fin de evitar que se repita una enorme catástrofe que eliminaría totalmente el hálito de vida en este planeta. Es también verdad, por cuanto yo conozco, que su misión se limita a un específico cometido de detener la actual progresiva involución, ya peligrosa para la estabilidad de los equilibrios cosmofísicos y cosmodinámicos del sistema solar. Es necesario, según su sabiduría, que prevalezca un real, práctico sentido de responsabilidad, aprovechando la buena voluntad e inteligencia, mitigando el odio y el delirio de poder, de la violencia y del dominio del fuerte sobre el débil. Es necesario,
me dicen ellos, que el bien prevalezca sobre el mal y que la obra provechosa de todos los hombres se dirija a la solución de los problemas de fondo que ahora, más que nunca, atormentan a la humanidad para una vigorosa evolución moral, material y espiritual. Es necesario, en fin, repetimos, derrotar las oscuras fuerzas de impedimento que anteponen al bien supremo de la paz y de los inalienables derechos humanos, discordias y maléficas influencias para fines fácilmente intuibles. Añado a la presente cuanto me ha sido dicho en el caso en que se debiese verificar un conflicto atómico entre dos o más potencias. Me doy cuenta hasta qué punto sea difícil el dar crédito a cuanto a través de este escrito comunico, y comprendo también que sea difícil interpretar realmente este acto mío de amor. Como hizo a su tiempo el profeta Jonás, no hago más que repetir su historia, y esta vez sin desobedecer. Considero haber hecho mi deber y espero, desde lo más profundo de mi corazón, que ustedes cumplan el suyo. Con conocimiento, con humildad y con coraje, les agradezco haberme leído. Con dilección, Eugenio Siragusa. Frecuentemente se preguntaba y lanzaba la pregunta a los demás: ¿qué culpa tengo si sé lo que debe ocurrir? El día 14 de enero escribe esta carta que hace salir por el medio habitual junto a los otros escritos para hacer saber a los más cercanos en el alma a él cómo va todo. Queridos míos, deseo que estéis todos bien. Permaneced prevenidos y atentos. ¿Me comprendéis? Hoy, día 14 de enero de 1979, tengo un cara a cara. Espero que todo vaya bien. He decidido enviar toda la correspondencia a través del sistema certificado por quienes visitan a otros presos. Es más seguro. Mi salud no es florida, pero intento resistir, luchando contra los males que me afligen. No os preocupéis por mí, aunque sé que lo haréis, pero permaneced tranquilos. Vuelvo del Hospital Santa Marta, donde me han llevado atado de pies y manos con una cadena, como un vulgar malhechor. No es fácil soportar ser tratado como el peor de los animales. Es la sociedad, la ley de los hombres. Paciencia. Momentos antes de que me maniatasen, se produjo un apagón en toda la cárcel. Aquí han sucedido muchos hechos extraños que os contaré si puedo y Dios me lo permite. La confrontación, el cara a cara, que me anunciaban, no ha tenido lugar. Son las 15:30 de la tarde. Lavo un poco de ropa. Paciencia. Así paso el tiempo. Aquí todos me quieren bien y se preocupan por mí. Incluso los guardianes son extremadamente gentiles, en el límite de lo que les está permitido. Comprendo su deber e intento no comprometerles. Os recomiendo permanecer siempre atentos, en guardia y vigilantes.
Mi pensamiento está siempre dirigido hacia vosotros. Sabed que os amo tanto, tanto, tanto. Devotamente. Vuestro Eugenio. Postdata. Podéis enviarme comida caliente una vez por semana. El médico lo ha permitido. Un poco de carne, pescado, arroz, pasta y patatas al horno. Un poco cada vez, porque si no se echa a perder. El hecho definitivo y radical que pone en completa alarma a todo el personal de la jurisprudencia y carcelario ocurre pocos días después. Había pasado ya la primera quincena del mes de enero. A las 5 de la mañana, cuando los panaderos preparaban el horno y amasaban la harina, vieron un globo luminoso que fluctuaba sobre la cárcel. Inmediatamente dieron la noticia a voz en grito. ¡Mirad, mirad! ¡Hay un UFO encima de la cárcel! Los carceleros acudieron a ver. Algunos presos comenzaron a despertarse y se aproximaron a sus ventanas de barrotes para mirar el patio. El UFO había ido descendiendo en uno de los patios. Los presos se pusieron también a gritar. Llamada Siragusa, llamada Siragusa, dejad de salir, dejad de que venga aquí y lo vea, van a aterrizar. El patio al que daba la celda de Siragusa era otro, destinado exclusivamente al paseo de los presos. Viendo el alboroto de los presos del ala en la que había aterrizado el ovni, el carcelero gritó. No lo puedo dejar salir. Tengo orden terminante. Está bajo proceso y si lo hago me quitan la placa. Con los gritos acudieron el sargento y el brigada de turno. El sargento miró por la ventana, vio a la gente que montaba guardia desde una de las torretas con la metralleta en las manos y se puso a gritarle. ¡Cornudo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Qué haces? ¡Dispara! El agente no pudo disparar. El ovni se elevó y desapareció a una velocidad enorme. El agente fue llamado esa misma mañana a declarar y confesó. Desde el momento que comencé a ver el platillo, quedé absolutamente paralizado por el miedo. No podía reaccionar, estaba aterrorizado. No podía ni mover los dedos de la mano. Estaba agarrotado, pero lo vi. Vi el platillo enorme en el patio. Incluso oí los gritos del brigada, pero no pude disparar. El agente fue sometido a numerosos interrogatorios y fue trasladado a otro penal desconocido. Sin embargo, el Etna continuaba vomitando continuamente su fuego como repulsa hacia lo que estaban haciendo al mensajero de las potencias celestes. Desde que fue encarcelado, su furia se desató. El Etna era su montaña amiga y lo demostraba. En esa mañana, el abogado Milana se había levantado temprano para ir a visitar a su defendido Siragusa. El abogado Milana fuma un cigarrillo detrás de otro sin parar, así que antes de entrar en la cárcel se aproximó al kiosco para pedir el periódico y una cajetilla de cigarrillos. El kiosco, el puesto de tabacos y el bar eran del mismo dueño y formaban parte del mismo local en la plaza que hay delante de la cárcel. El propietario del estanco y del bar, al reconocer a Milana como el abogado de Eugenio, le dijo: Señor abogado, me lo habían dicho, pero no lo podía creer, porque siempre pensaba que pretendían burlarse de mí. ¿De qué habla? ¿Qué ha sucedido? Yo se lo hubiera contado a toda la ciudad, pero hay que entrar en la cárcel para ver la huella que han dejado en el huerto. Entró un aparato y ha abrazado todas las hortalizas justo al lado de la celda del señor Siragusa. Ha entrado un aparato en la cárcel
y se ha parado en el huerto que cultivan los presos. Se han quemado las coles y las hortalizas. Yo, de momento, hoy no abro el estanco. Pero, ¿qué historia es esta? A mí nadie me ha contado nada. Señor abogado, ha sido hoy. Un globo luminoso ha descendido y entrado a una velocidad enorme en la cárcel. Cuando yo lo he visto, he tenido miedo. He cerrado y me he marchado a casa. Luego, he abierto otra vez, porque ya... ¿Qué puede suceder más? El abogado Milana entra en la cárcel y le contó la historia esa mañana a Eugenio, pero ya la conocía y había hecho un pequeño apunte para hacerlo salir fuera de la cárcel y enviarlo a los suyos. El apunte dice así: el Brigada Longo, los panaderos, los vigilantes y 17 presos han visto un cosmo aéreo que se aproximaba a la cárcel a gran velocidad y luego se dejaba caer como una hoja muerta en el patio y huerto de la prisión. Se ha podido ver durante 2 horas y ha dejado una marca hexagonal entre las plantas cultivadas. Las ha deshidratado. Ya os ampliaré detalles cuando nos veamos. A estas alturas, toda la institución penitenciaria, desde el mariscal de la prisión hasta los agentes de custodia y también los presos, conocen y saben quién es Eugenio. Cierto es que no cuenta con la simpatía de todos, pero sí de aquellos que antes han sido nombrados. Un día se acercan a Eugenio y lo invitan a que les hable de estos seres inteligentes que él conoce, de sus medios, un poco de todo. La curiosidad y el interés habían despertado en muchos de ellos. ¿Quiénes son estos seres extraterrestres de los que habla Siragusa Eugenio y está tan convencido? ¿Qué le sucedió en realidad? Y otras preguntas son las que se hacen. De esta manera, incluso dentro de prisión, realiza su trabajo de difusión de una verdad que verdaderamente lucha por liberar de las cadenas invisibles de la ignorancia y, sobre todo, deja manifiesta la terrible y férrea conjura de silencio, persecución y burla de todos aquellos que, como él, difunden esta maravillosa verdad universal. A pesar de todo, su estado de salud caía y caía agravándose. Pero él saca fuerzas de su flaqueza siempre que le preguntaban o quieren hablar con él. Para charlar sobre este tema, siempre está disponible. Muchos son los que dudan del hecho del descenso de un disco volante en la misma cárcel donde se encuentra Eugenio, pero no tardan en darse cuenta de lo ruin de su incredulidad. El 18 de enero, una definitiva demostración por parte de los hermanos extraplanetarios en relación a la cárcel y a lo que le estaban haciendo a Eugenio. Un protagonista de excepción, el Brigada Tassoni. Esa noche le tocaba la vigilancia nocturna con otros agentes y para pasar el tiempo se habían puesto a jugar al póker. El cambio de turno tenía lugar a las 6 de la mañana. La habitación donde los agentes hacían guardia estaba muy próxima a la celda de Siragusa. Dicha dependencia estaba un poco más alta que la celda de los presos. Toda la cárcel estaba bordeada por una gran cornisa porque el tejado no tenía tejas. Cuando terminaron la partida que estaban echando, el brigadier se acercó al lavabo y se echó agua a la cara para espabilarse antes de pasar la guardia a los del turno de la mañana. Cuando se secaba la cara, vio por la ventana a 2 personajes muy altos en el patio de la cárcel que llevaban túnicas fosforescentes y tenían los ojos como llamas.
El brigada se quedó estupefacto contemplando la visión. Llamó a los demás agentes que habían salido a la galería y cuando se asomaron a la ventana, habían desaparecido. El primer acto reflejo del brigada después del hecho fue ir a la celda de Eugenio y abrir la mirilla para ver si se encontraba dentro. Eugenio se había colocado una pequeña luz para poder escribir por la noche si venía el caso. Al oírlo, se levantó del camastro y fue hacia la puerta. El vigilante le estaba haciendo señas para que se acercara a la mirilla. Le oyó decir en voz baja: Señor Siragusa. ¿Qué sucede? ¿Por qué dan la luz? ¿Es ya la hora? No he oído la señal. Señor Siragusa, quisiera hablarle antes del cambio de guardia. Esta noche he visto una aparición terrible. He tenido mucho miedo. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Cuando usted habló hace unos días en el aula de la cárcel de unos personajes que había visto, he comprendido que son los mismos. ¿Cómo eran? Tenían las orejas puntiagudas y alargadas y unos ojos terribles. Estaban delante de la ventana mirándome. ¿Habrá sido alguna alucinación? No lo creo. Nada de alucinación, nada de eso, señor Siragusa. Yo los he visto bien. Estaba bien despierto. No hay duda ninguna, señor Siragusa. El brigada entonces volvió a interesarse particularmente del aspecto y las características de los dos personajes enormes que había visto. El brigada Tassoni cuenta así en el informe oficial que consta en los archivos documentales carcelarios del día 18 de enero del 1979. Esta mañana, a las 4 horas, finalicé una partida de póker con los demás agentes que hacían la guardia en la cárcel. Cuando acababa de lavarme la cara para iniciar el paseo por las galerías, a través de la ventana vi sobre la cornisa mayor de la cárcel dos personajes envueltos en una enorme luminiscencia, hasta el punto de poder apreciar algunas de sus características que a continuación describo. Mentón saliente, rostro longilíneo, ojos grandes estirados en forma de almendra, luminiscentes y pegados a las orejas, muy alargadas y puntiagudas. Vestían una túnica y, sobre ella, un manto luminiscente con las solapas levantadas. Este mismo día, 18 de enero, Eugenio escribe: Ha sucedido. Esta madrugada se me acerca el agente Tassoni, hombre muy serio y que nutre fraterna atención por mí, y me dice: Debo hablarle. Esta mañana a las 4, apenas había acabado de jugar al póker con algunos de mis colegas, me acerqué a la ventana y vi, sobre la gran cornisa de la cárcel, dos personajes envueltos por una gran luminiscencia. Tal era que me permitía notar algunos detalles que ahora le describo. Rostro lineal, con la barbilla bastante desarrollada, amplios ojos, rasgados como almendras, luminiscentes, orejas colgantes. Vestían una túnica que también era muy luminiscente. Esto se producía en la parte sur de la cárcel, donde se ubica mi ventana barrada. Una semana antes, el brigada Longo, los detenidos, panaderos y otros, en total unas 17 personas, vieron un cormo aéreo desprendiendo un halo fluctuante que se movía con el mismo movimiento de una hoja muerta cuando cae del árbol y que fue visible durante 2 horas. Otros detenidos, en otros momentos, han visto desde sus ventanas cormos aéreos que estaban muy cerca del edificio. Uno de ellos, a quien conozco muy bien, fue embestido por un rayo luminoso y durante 3 días ha tenido un shock muy serio.
Este caso se produjo a las 3:20 de la madrugada, en concomitancia con el suceso análogo acaecido a un abogado en Catania. Esto es todo. Los detalles cuando estemos juntos. Besos a todos. Eugenio. Cárcel Judicial de Catania. Celda número 5. Un día después de este suceso del agente Tassoni, pusieron sobre la celda de Eugenio dos potentes focos dirigidos hacia su ventana, que permanecían encendidos toda la noche. Entre los oficiales y altos mandos había comenzado a generalizarse el temor que los extraterrestres vinieran y se llevaran a Siracusa de la cárcel. La historia decisiva y concluyente tiene lugar dos días más tarde, del modo más oficial posible, dentro de la oficina del comisario jefe de la cárcel.